Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Son y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Llámalo sueño, de Henry Roth. Comenzamos. Olvidada durante mucho tiempo hasta su reedición en la década de 1960, cuando las cuestiones de identidad cultural tenían un papel destacado en la vida estadounidense, Llámalo sueño es ahora reconocida como una de las obras maestras de la literatura norteamericana del siglo XX. Esta novela es un retrato visceral y exuberante de la niñez de los barrios bajos y de la experiencia de los inmigrantes en la parte sur del East Side de Nueva York a principios de este siglo, y está descrita desde la perspectiva de la conciencia naciente de David Schnett, un chico judío recién llegado de Austria-Hungría con su madre para reunirse con su padre ya establecido ahí. En esta novela se describen los primeros años de su niñez mientras aprende a vivir en una cultura extranjera y se enfrenta a sus propios miedos, a unas relaciones familiares perturbadoras y a una adaptación social problemática. Elemento de la narración es el cambio drástico entre hablar yiddish y hablar inglés, con los problemas asociados de la asimilación y el verse atrapado entre dos culturas. Todo esto se refleja en la combinación de un descarnado realismo urbano y una modernista atención a la conciencia. La depurada prosa de Roth capta brillantemente la visión confusa pero mágica que al niño tiene de lo que le rodea y de su constante miedo. Llámalo sueño es una de las descripciones literarias más auténticas y conmovedoras del terror infantil, el relato conmovedor, lírico y, ¿por qué no decirlo?, absorbente del rudo despertar de un niño a un mundo radicalmente nuevo. Es también una aportación esencial a nuestra comprensión de la historia social de Estados Unidos.